podcasters, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Horizon Forbidden West y hoy vamos a ir por fin a acabar todo el tema del asalto mecánico enfrentándonos a la maestra, ¿vale? Es esta, se llama Lecta, y para enfrentaros a ella primero tenéis que vencerle a él, ¿vale? Si quieres podemos no me acuerdo cómo se llama. Forastera, o podemos comerciar con piezas. Así que bueno, esta tendrá dos opciones, como bien ha dicho. O podemos jugar o podemos comerciar con piezas, ¿vale? Entonces, comerciando ya vimos que tiene todas las máquinas. ¡Hueva! Tiene todas las máquinas, ¿vale? A todo esto, acechadores, me gustaría poder tener dos. Ah, ¿puedo comprar más? Pues venga, 4, toma por culo. ¿Vale? O sea, puedes tener... Pero, ¿cómo voy a tener 4 piezas de atronador, chica? O sea, ¿pero cuánto cuesta tener un atronador ahí? No, no, va, no. Yo lo compro, ¿sabes? Si no, voy a poder llevar tantos, pero oye. Pues lo dicho, ¿veis? Que podéis comprar hasta 4 piezas de la máquina que queráis, ¿vale? Ojo, que no vais a poder llevar 2 iguales. También os lo digo. O sea, si con tener una es suficiente. Yo ya las compro, ya me da igual tener 2 que una, pero... Me queda igual. Vale, así que bueno. Con eso hecho, probemos tus piezas en el... Vamos a jugar. Pensé que podríamos jugar. Prepararé el tablero. A ver, su tablero no está tampoco tan mal. La cosa es que lleva un pastador, un garraptor y un desgarramareas. Voy a ver. No quiero crearlo, ¿vale? Pero simplemente pues quiero ver qué hay, ¿vale? De cuerpo a cuerpo, el espina mortal. Con esto es suficiente, ¿vale? Podría hacer uno solo con espina mortal y punto. Y ya está. Se mueve 2 y ataca de 1, pero tiene 15 de vida y 4 de ataque. Así que el problema es que te enfrentes a máquinas de largo alcance. Entonces es que nunca vas a llegar a ellas, ¿vale? Luego tenemos el garra ardiente, ¿vale? Que ya tiene 7 puntos de victoria, pero... Si es cierto que me deja tener algo más. Y oye, se mueve 3, ataca de 2. Pero no creéis que tampoco es tan fácil atacar con ella. El garranada es más o menos igual. Pero claro, si os eliminan esa máquina habéis perdido, ¿vale? Que es lo malo. Carreactor alfa. ¿Este le tenía? Sí, no sé. Luego, a ver, de artillería, el topo, el bellimo. Esto me da un poco igual. La rectívora de carrera. Como el incinerador. Pero este igual. 9 puntos de victoria. O sea, si te lo matan, estáis en la mierda, ¿vale? Y... se mueve 2, ataca de 3 y con ataque de 4. Yo creo que esta es de las máquinas más potentes. ¿Vale? Luego tenemos los de carrera, ¿ves? Que es el pastador. El que tenía. Vale, que una rectívora así el pastador pues caería. Luego tengo el rapaz. El ala temible, hostia, es verdad. Me mueve 2, ataca de 3 y tiene 3 de ataque. Y en la tempestad. Mueve 3, ataca 3 y tal. A atacar golpeas a tu objetivo y a cualquier máquina que esté en perpendicular a su posición. Hostia, esta es potente, ¿eh? El ala sol. La temible no está mal, pero... El galámpago y el desgarramareas. No tiene ninguna habilidad, pero tiene, como veis, mucha vida y mucho ataque. Así que hay que tener cuidado. Son 6 puntos, al igual que la tempestad. Así que mira, te voy a meter. El garraptor creo que es de 3, ¿verdad? El que ha puesto. Porque no es el normal, es el... O sea, no es el elemental, es el normal. Ah, no, 5. No, este es 5. Tiene 3. Vale, no tiene ninguna habilidad, pero ataca de 2, mueve de 2. Así que yo a ese, ¿vale? Si ataca de 2 y mueve de 2, lo suyo sería equipararle con algo similar. ¿Vale? Opto por el ala sol. Aunque podría meter a la temible e ir con esos dos y a tomar por culo. Son los dos que atacan en picado, así que hay que tener cuidado. A probar, ¿no? Ah, no. Ah, vale, porque el otro es 6. Vaya, qué putada, es verdad. Cachis. Pero me puedo quedar con el rapaz y hacer un conjunto todo de voladores. Pero nada, voy a hacer eso.
Voy a equipar al chascafauces. Vale. Y bueno, pues tengo que buscar una criatura de uno. A ver qué tengo por ahí. Qué pena que no puedo usar patas largas. Estaría bastante guay. Aunque quizá, bueno. A ver, acaparador. Hormiguero, 1, 2. El zancador, en todo caso, se puede mover de 4, pero es que tiene muy poca vida. Casi que, mira, prefiero el acaparador. Voy a hacer este, ¿vale? Con este. A ver qué sabes hacer. A ver qué puedo hacer. No que sé, no. A ver qué puedo hacer. El Aventempestad. El Chascafauces. Y el Acaparador. A ver... Vale. Adelante. Recordemos que esta en principio es la hostia, así que... ¡Puta madre! Gracias a los 10 por ese blindaje. Me toca. Venga, va. Venga. A la V. Parece que esta vez venceré. Mueves. Dice, mueves. Me siento. Ah, te jodes. No, no, me va a dar una paliza, ¿eh? O sea. Ya lo digo yo. Me va a dar una fucking paliza esta tía. Te toca. Me ha destruido a la mejor bestia en cero coma. ¿Qué hago? Ya voy a suicidarme, más que nada. Ya, o sea, no, no sé. El tablero es tuyo. O sea, no sé ya ni por qué estoy aquí. Pero cuántas opciones. Te tengo. Sí, 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 tú destrózame ya si quieres, ¿sabes? Me da igual. Así se hace. Venga. Suerte la próxima vez. Ya hemos visto que es la puta hostia, ¿vale? Venga, va, lo vamos a reintentar. Campo de batalla listo. Ya sé al menos lo que hace el... El Aventempestad, ¿vale? O sea, es que el Aventempestad voy a tener que tener cuidado para usarle, ¿eh? A ver... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué hago ahora? Te toca. ¿Qué te crees que yo me voy a comer mis propios ataques, ¿sabes? Toma. Ah, al blindaje. Vale. La verdad es que no sé cómo ataca ese, ¿eh? Me la voy a jugar. Bueno, o quizás no. A ver qué me hace. Vale, te has comido una hostia y te has ido, ¿no? El tablero es tuyo. No, solo muevo. No ataco. Me toca. Sé que... ¿Qué vas a hacer?
Ahora, ¿y por qué no puedo hacerlo así? Venga, va. Pero ¿cuántas opciones? ¿En serio? Toma eso. Adelante. Bueno. Ahí está. Igual debía haberlo hecho. Pero cuántas opciones. Debía haberlo hecho, ¿verdad? Mala suerte para esa. Sí, debía haberlo hecho. Debía haberle sacrificado. Mueves. Me toca. Mueves. ¿Qué hago ahora? ¿En serio? La intención era buena, pero hace falta algo más para vencerme. Vale, no pasa nada, pues lo vuelvo a intentar. Me cago en todo. A ver... Te toca. Venga. El tablero es tuyo. No entiendo el por qué a ese no le ataca. Me toca. ¿Qué vas a hacer? Esta no da para más. Venga. ¿Qué hago ahora? Adelante. No entiendo por qué esa máquina no la ataca en ningún momento. A ver... ¿Qué vas a hacer? La sobrecarga es arriesgada. Pero ¿cuántas opciones? El tablero es tuyo.
Venga, va. Ah, no me esperaba eso. Ni yo tampoco, pero... No me lo puedo creer. ¡Toma ya! Ha sido asombroso. Parece que ya no soy la mejor jugadora de asalto en las tierras de los clanes. Lo has encajado muy bien. Si te regodeas en la victoria, hasta la hoja afilada se vuelve roma. Ya es hora de empezar a jugar en tableros nuevos. Seguro que nuestros tallistas pueden crear algo para que sigamos disfrutando del juego. Eso, si accedes a emplear tus habilidades conmigo. Me encantaría. Pues no nos durmamos en los laureles. Quiero que tengas esto, que sea un recuerdo de tu victoria. Espero nuestra próxima partida. Ok. Pieza salto, atronador. El puntito de habilidad que me faltaba. Vale. Tablero aleatorio. Simplemente, pues, es que no es... Creo que... Es con las mismas piezas, pero puedo hacer lo que yo quiera más. Más que nada porque el tablero va cambiando según lo vamos haciendo, ¿no? Pero bueno. Avísame cuando quieras echar una partida. Sí, tú tranqui. Me voy ahí. Siempre te... Vale. Desafío de la arena fallido. No sé, ¿será un bug? Lecta te dio una pieza de atronador por vencerla, ¿eh? Sí. ¿Te has enterado de lo de las visiones? Tiene mucho sentido del humor. Sí, la próxima vez... Vale, ya puedo, por fin, acabar todas las putas habilidades. Bien, ya las tengo todas completadas. Bien. Vale, pues con esto ya sí puedo decir que he hecho el 100% del juego. ¿Vale? Ahora ya sí, porque ya tengo hasta todas las habilidades aprendidas. O sea, no me queda nada por aprender. Y me he cargado a todos los del desafío de asalto mecánico. Me los he cargado a toditos todos. Ok. A ver. Ah, Aloy. Una partida de asalto. Ya me da igual. ¿Qué base? ¿Vale? Pero... Tengo tiempo, siempre. Vamos a probar el aleatorio. Y más que nada porque quiero jugar con algún conjunto de estos tochos, ¿vale? O sea, quiero decir, venga, me voy a poner la reptívora. Y yo qué sé, claro, ya solo queda uno, así que el acaparador. Y ya está. Me da igual si pierdo o si gano, ¿vale? Pondré fácil. O sea, ya os lo digo. Pero quiero probar. Vale, este en el agua. Para que el primer turno ya pueda moverse. Y tú aquí. Adelante. Hostia, ¿cuatro piezas? Cuerno, colmillo, patas largas, garraptor y surcacielos. Ah, vale, ha cambiado. Venga. A ver... Te toca. No sé por qué pone que ataca de 3 si yo estoy viendo que ataca de 2. Ahí me la están... Me la están jugando un poco, ¿no? Me da igual si pierdo, ¿eh? Ya lo digo. Me toca. Voy a ir a saco. Así que... Venga. Mueves. ¿Por qué no? No entiendo por qué no ataca. ¿Qué vas a hacer? Por fin. O sea, tengo que atacar desde un sitio inferior.
tiene sentido, ¿no? Y desde aquí no puedo atacar. No tiene puto sentido. Yo era por este, ya está. Pues voy a tener que reagruparme. ¿Qué hago ahora? La reactiva debe tener un fallo de programación o algo, ¿no? O sea... ¿Aún crees que puedes ganar? El tablero es tuyo. Ah, ahora sí. Ah... Vale. Ya sé lo que hace. Ya sé lo que hace la reactiva. Vale, ya sé cómo ataca. No es que tenga fallos. Es que estos son unos cabrones. ¿Sabes? Porque lo que hace es... Claro, es que así no me pueden atacar. O sea, yo no los puedo atacar a ellos. O sea, si se colocan así, yo no puedo hacer nada. Al igual que este, igual. A ver... Mueves. Es que qué cabrón, es así, no vale. ¿Qué vas a hacer? Pues por fin poder atacarte, chata. ¿Pero qué te parece? Solo te queda una. Ah, ya está. Practica si quieres derrotarme. No, es que el bicho este tiene un punto débil muy jodido. O sea, tiene un punto débil muy jodido. No se puede luchar así. Pero bueno, va. ¿Ves? Ahora ha cambiado otra vez. O sea, va todo el rato cambiando. Y el conjunto no es el que sale, ¿vale? El conjunto es otro aleatorio que ya pone. O sea, no, es... A ver a lo que te enfrentas, elige tú y luego ya veréis lo que te encuentras. ¿Vale? Ah, otra vez. Esto es caro. Debería irme. Vuelve si te apetece. Lo que no sé, esto tiene que ser un bug. O sea, cuando sale este desafío de arena. Pero si es asalto mecánico, no es arena. ¿Qué me estás contando? ¿Te apetece jugar a asalto? Pero bueno, a ver. Yo ya puedo decir que lo he hecho todo. Ya no tengo nada más que enseñaros, excepto una cosa. Y no sé si tiene algo diferente o no, ¿vale? Que es, en una partida que tengo, ¿vale? Tengo... Te has ganado nuestra confianza. Le perdoné la vida a Regala, ¿vale? Entonces, antes ya de dejar de este juego ya por fin, y ya os contaré, pues voy a hacer el final del juego de nuevo, pero con Regala. A ver si cambia algo o no. Es una partida en la cual no tengo siquiera, creo que, armas legendarias. O sea, sería como cuando lo hice la primera vez. Solo que está Regala viva. ¿Vale? Así que en el próximo vídeo lo veréis. ¿Vale? Y luego, pues, ya os iré diciendo. Así, gasters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, sería un gran like. Por casual de la vida, nuestros suscritos al canal, puedes hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!